bienvenida mejor con la mental, aquí segura el pensamiento de Enya también, como worker compartir la importancia de estar consciente de la situación como por prevenir. Enya lo está organizando un seminario que se llama Prevent Now, para así concientizar a comerciantes de la importancia de eso aquí. Enya está organizando el 17 de noviembre venidero un evento y también un seminario para todos los comerciantes, ¿no? Para concientizar arriba el aspecto también de prevención. O sea que no se quiere también con ningún género, no está contento, ahora no hay que cortar, ahora no hay que dar daño al material. Y por el motivo aquí, Enya quiere la importancia de concientizar a nuestro público, a nuestros clientes, ¿no? Y también a nuestros clientes potencial, pero no sé si eso, la comunidad también de prevención, a nuestra quiere que sea pues, un tópico interesante. 300 gente en día para elaborar también el saque. Lo está completamente gratis para tu comerciante. Va a haber riesgo, ¿está? También va a haber un mes, para después, bueno, lamenta. De manera que tú sabes que la prevención está muy importante para la comunidad que nos tiene actualmente. Pues hay muchas cosas que no está de nuestra vida rutinaria, no está pagatino arriba de él. Entonces, una información de prevención te ayuda a hopi arriba de parte de él. Nos tengo visto que el seminario que dan trabaja arriba diferentes tópicos de prevención de diferentes áreas también. Por ejemplo, tiene ladronicia en algún lugar, tiene candela, tiene parte auto de la horta, que es el área de prevención está hopi amplio. Se nos está ubicando cada comerciante que tiene hopi necesidad de información para acudir y nan, inscribir en la mesa para el seminario aquí. Él está invitado a interesado para subir a página web de Enya, que está www.enya.com y registrar online para así garantizar que vos no te quedas fuera. El seminario lo toma lugar el 17 de noviembre próximo, por de 8 horas para 5 horas de tarde en la Red Scalton. El día aquí lo está uno con diferente demostración, presentación y exposición para así ilustrar más la importancia de prevenir a vos.